Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy veremos una nueva función de cómo identificar a qué red se conecta nuestro router. A veces queremos saber a qué red se conecta nuestro router inalámbrico y eso está designado por una serie de canales. En el caso de mi dispositivo tiene 11 canales que la compañía me envía al internet. Entonces, ¿cómo sabemos cuál canal es el adecuado en dicho momento que queremos tener un internet más rápido? Lo vamos a hacer con esta aplicación. Vamos a ir a nuestra aplicación, a nuestra Microsoft Store, y vamos a escribir Wi-Fi Analyze. Vamos a escribir Wi-Fi Analyzer. Y en esta aplicación nos daremos cuenta si el internet en el puerto, o sea, en el canal que estamos conectado, es rápido o es lento. En lo que está buscando la computadora. Eso vamos a ir a la aplicación que ya la tengo instalada. Le vamos a dar. Esta aplicación va a escanear el canal que nuestro router está conectado. Entonces aquí vemos que mi red es esta que está aquí. Y dice el canal número 7. Dice qué tipo de protocolo usa. Entonces vamos a dar aquí donde dice Analyze. Entonces aquí podemos darle aquí esta flechita. Y podemos ver que el canal recomendado que recomienda es el canal 1. Y al canal que estoy conectado es el número 7. Entonces el 1 y el 7 son canales recomendados para yo conectarme. Por ese modo no puedo conectarme a otro canal porque estaría muy lento el internet. Entonces, como seguimos analizando, deben de también analizar si el router está conectado a las antenas externas. Acabo de cambiar este de las antenas externas a las antenas integradas del router. Eso también influye en la velocidad del mismo. Pero en este programa vamos a analizar en qué canal está conectado nuestro router. Y por esa vía nuestro router se va a conectar para permitirnos mayor acceso. Aquí vamos a ver si las redes están solapando, si el canal 6 y el canal 7 se están solapando. Entonces podemos analizar muchas cosas. Vamos a refrescar la página. Aquí vemos la aplicación que aparece. Lo hice para que vean que aparece esta aplicación y es real y pueden instalarla para revisar su módem. Si son de República Dominicana y son